Evangelio de hoy, martes. Jesús fue movido a compasión. Mateo capítulo 15, verso 32. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Esta escritura relata un momento en la vida de Jesús donde muestra compasión hacia una multitud que lo sigue durante 3 días sin tener suficiente comida para alimentarse. En lugar de despedirlos en ayunas, Jesús realiza un milagro para alimentarlos con pocos recursos disponibles. Esta historia tiene relevancia en la vida moderna porque nos enseña sobre la importancia de la compasión y el cuidado que Dios tiene hacia toda la humanidad. En un mundo donde enfrentamos diversas dificultades y desigualdades, el ejemplo de Jesús nos invita a preocuparnos por aquellos que enfrentan necesidades y a buscar manera de ayudarles. La generosidad es un valor fundamental que podemos aplicar en nuestra vida diaria. No necesariamente implica tener abundancia de recursos, sino estar dispuestos a compartir lo que tenemos, ya sean bienes materiales, tiempo o habilidades, con quienes lo necesitan. El pasaje también resalta el poder de la fe y la confianza en Dios en momentos difíciles. La necesidad humana es real y la presencia de Dios satisface esos faltantes. La compasión que Dios muestra es un aspecto profundamente reconfortante en su naturaleza. Su palabra dice que el Señor está en su santo templo y aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Por ejemplo, Dios reveló su compasión al hablar con Moisés en el contexto de la opresión del pueblo de Israel en Egipto, al decirle: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Dios es consciente de nuestras aflicciones y nuestras angustias. No pasa por alto nuestras necesidades ni es indiferente a nuestros sentimientos. Al contrario, Él está atento a todo lo que nos sucede. Reflexión. Él no solo nos ve y entiende nuestras dificultades, sino que también actúa para ayudarnos. Su amor es inagotable y su deseo es siempre bendecirnos. No olvidemos nunca todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta ahora. Cuántas veces nos ha sostenido en momentos difíciles y cómo nos ha mostrado su amor. Dios muestra su amor y su cuidado al proveer para las necesidades tanto físicas como espirituales de la humanidad. Otro ejemplo es el relato del maná en el desierto. Vemos cómo Dios proveyó alimento para el pueblo de Israel durante sus 40 años de peregrinación. Dios le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Dios está atento a nuestras necesidades básicas y es capaz de proveer incluso en situaciones complejas. La provisión de agua de la peña es un ejemplo más. Dios le dijo a Moisés: golpea la roca que está frente a ti en el monte Sinaí y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Dios está dispuesto a saciar nuestra sed y a asegurarse de que estemos protegidos y cuidados. También la lluvia y las cosechas son ejemplos claros de cómo Dios provee los recursos necesarios para sustentar la vida. Sin duda, el mayor regalo de Dios para la humanidad fue enviar a su Hijo Jesucristo para redimirnos y mostrarnos el camino del amor y la salvación. El sacrificio de Jesús es el máximo acto de amor y de misericordia, demostrando que Dios está dispuesto a darnos todo, incluso entregando a su propio Hijo para salvarnos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida
eterna. El amor incondicional de Dios nos debe llevar a confiar en que Él está siempre presente para ayudarnos. Nos recuerda que podemos acercarnos en cualquier momento, con nuestras preocupaciones, miedos y anhelos, sabiendo que Él nos escucha y responde a nuestras peticiones. No debemos olvidar todas las bendiciones y la provisión que Dios nos ha otorgado a lo largo de nuestra vida. Cada día es una oportunidad para recordar y agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Confiemos en que Dios suplirá nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Esto nos permite vivir una vida de esperanza y de gratitud. Oración final. Aunque enfrentemos desafíos, mantengamos la esperanza y la expectativa de que Él seguirá obrando en nuestras vidas de maneras maravillosas. Lo que tengamos, por escaso que sea, ¿estamos dispuestos a ponerlos en las manos de Dios para que Él lo multiplique? Inclinemos el rostro y oremos. Amado Padre Celestial, sé que nunca podré encontrar palabras suficientes para agradecerte por darme lo mejor de tu corazón en cada momento de mi vida. Es reconfortante saber que te compadeces de mí en mis días de angustia y de calamidad. Tu amor y tu compasión no tienen límites y abarcan a toda la humanidad, incluyéndome a mí. Me siento amado y protegido por tu presencia constante. Así como examinas a los hombres desde tu trono, sé que observas cada detalle de mi vida y conoces mis necesidades más íntimas. Me siento profundamente comprendido y cuidado por ti. Padre, me inspira el ejemplo de Jesús, quien mostró compasión hacia la multitud que lo seguía durante 3 días y les proveyó alimento. Tu poder para multiplicar lo poco y convertirlo en mucho es asombroso, y sé que siempre vas a suplir mis necesidades, incluso cuando mis recursos sean escasos. Perdóname por las veces que dudé de ti o me preocupé en exceso por mis carencias. Confío en que cuando permito que entres en mi vida, tú satisfaces en forma abundante lo que necesita mi alma y mi cuerpo. Gracias por tu generosidad y por cuidar de mí de una manera que solo tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciados amigos y hermanos, en tiempos de incertidumbre y desafíos, es importante recordar que nuestro Dios es un Dios vigilante que está atento a nuestras necesidades y anhelos más profundos. Él conoce cada detalle de nuestras vidas y no pasa por alto ninguna de nuestras preocupaciones. Puede que en momentos parezca que tenemos poco, pero no olvidemos que con Él, lo poco puede convertirse en mucho. Nuestro Dios es un Dios compasivo que se complace en satisfacer las necesidades de la humanidad. Cualquier cosa que nos falte, Él la puede suplir. Confiemos en que Él nos proveerá todo en abundancia. Para finalizar, quiero invitarlos a unirse a nuestros otros canales de oración. Todos los días publicamos oraciones que edifican el alma y también inspira la vida de muchos a la búsqueda de nuestro Señor. Déjenos sus comentarios y peticiones de oración. Elevaremos nuestras voces hacia el cielo para recibir la gracia divina que tanto necesitamos. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir sabiduría. Descubre un gran tesoro que guiará tu senda en momento de confusión y duda. Cada palabra te dirigirá hacia lugares de fe y claridad. Un rayo de luz que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com.